Estamos con eso, un poco de música. Ok, vamos a ver. Se ve bien. La cámara. ¿Todo bien? Saludos a todos los que estén por ahí. Y estamos. Hay que publicar en Facebook nomás. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Estamos listos. La prueba de sonido de Twitch. Lista. Todo listo. Y ya estamos. Creo. Sí. Listo. Bueno, cabros, este es JPG de Station con otro stream de Hearthstone para hoy. Oh, por fin terminé ese informe, culiao. No, no quería terminar esa weá, weón. No quería nada más guerra con esa mierda. Solo falta el examen de grado. Tenemos gente al tiro. Saludos a Dark Side of the Moon y a Katsaku. Para el stream de hoy, tenemos más moderadores. Tenemos 1, 2, 3, ahora somos 4 moderadores contándome a mí. Más una pequeña vaquita, nuestra vaquita bot. Ya, para evitar spammers y así que, Orna, tengo que avisar un par de cambios en las reglas del stream. Las groserías en inglés, por desgracia, ya no se pueden escribir. Porque cuando uno activa ciertas features para evitar spam, y me refiero a spam dañino, no spam de algo que sea, por ejemplo, un sitio o algo que ustedes quieran compartir con el resto acá. Se activan automáticamente todas las defensas que tiene Twitch automáticamente. Ya, no es tan recomendable con un stream que tenga tan poca gente como el mío, pero prefiero adelantarme a lo que vendrá después. Así que, para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos la Mil Druid que ocupamos la vez pasada. Baratita, una versión bien barata de lo que es la... Una baraja que consiste en hacer robar a mi oponente, nada más que el robe, que el robe, que el robe, hasta que lo dejo en fatiga, y una vez que lo dejas en fatiga, lo obligas a que su fatiga se apresure. Tienes como 100.000 combos para limpiar mesa. Y para curarte, curación degenerada. No sé si lo vieron la vez pasada que estuvieron en el stream. Y también tenemos la versión cara de lo que es la Mil Druid, que consiste en lo mismo, solamente que esta cambia un poquito el foco. No solamente el robe, sino yo también. Y cartas que benefician que ambos tengamos mano, exclusivamente él, como el Clockwork Giant, que ayuda cuando él tiene más mano, me cuesta menos. Así que puedes hacer combos como Naturalize en Clockwork Giant para bajarle el coste al tiro. O obviamente este tipo, el que pensaron que iba a ser el anti-Hanlock y casualmente nadie lo usa. 3-2-4 y cuando tu oponente tiene más de 6 cartas en mano, es una 6-4. ¿Ya? No es malo, pero es muy situacional y tu oponente puede fácilmente controlarlo. Para que pegue menos y hacer un trade que no va a ser muy bueno porque con 2 no vas a conseguir siquiera matar una wea, a menos que estés jugando contra una azul. Lo cual nunca tiene mano, así que tampoco sirve mucho. ¿Qué más interesante hay para hoy día? Para hoy día tenemos la... Este deck está corriendo desde hace poco tiempo. Es un chamán súper ahueonado que se enfoca en no tener minions en el deck, casi ninguno. Tenemos ¿cuáles son los minions que tiene este deck? Bloodmage Talnos, Loot Hoarder. Técnicamente los perros no son minions, así que no los voy a contar. Este tipo se va, porque este tipo lo coloqué yo, porque estaba probando el deck, me faltaba una carta. Dije, lo voy a probar, si me gusta el deck, lo voy a crear. Sí, weón, estoy creando un Farsight, mírenme. Estoy gastando polvo en una carta que no se usa nunca, excepto en este deck. Para que vean que los quiero. ¿Ya? Sí, weón, coloqué un segundo Farsight en este deck. Tiene Antixbot para curarse, los Totems, un Murloc para robar y un Maligos. ¿Por qué esta composición tan cuática de cartas? Porque esta carta hizo lo mismo que la Echo Mage. Dijo, weón, qué ganas de poder ocupar esta carta, weón. Qué ganas de poder ocupar el Ascensor Skull. Lo acabo de sacar, sí, weón, aquí está. Y toda la gente, pero es que esta carta es horrenda porque pones un minion random de tu mano en juego y tu oponente también. Entonces a veces tú puedes bajar un Homo Party y el weón se baja un Deadwing y es como, chucha, y cagaste. Pero en este deck no importa. Porque la base de este deck es que yo baje un minion random de mi mano.
Como pueden ver, no tengo muchos minions. Así que, ¿cuál es el único minion random de coste alto que podría bajar con esto? No lo sé, weón. Bueno, espérate. ¿Qué más tenía este deck? Ah, casualmente justo dejé el mouse encima de la criatura que bajas con esto. Bajas un Maligos por 4 en turno 10. La voy a llegar a turno 10. Y después cualquiera de tus spells dirigidos a la casa, inclusive Frostchock, es una bestia. El weón te baja de 30 a 0 en un solo turno. ¿Cuáles son los counters para este deck? La Mecha Mage, obviamente. Barajas rápidas que te hagan pico antes de que tú siquiera puedas tener tu combo en mesa. Aunque tienes taunts y tienes curación para poder intentarlo. Y estos decks siempre van a perder cuando llegas a turno 10 y Malogos no se robó. Si no robaste a Maligos en todo el deck, cagaste. Así de corta. Saludos a Lovecraft. Buen nombre, weón. Pozo Mans. Warnizer, saludos a todos, a los 5 personas que han llegado hasta ahora a ver el stream. Se les agradece mucho la compañía. Así que este deck yo lo bauticé como el ascensor de la muerte. ¿Por qué? Porque a Priest estabas todo el juego ahí, ¿no? Los Priest están en 30, trataban de ganarte, tú seguías robando, de repente Maligos de 30 a 0, pum, en un solo turno. Viene el chamán, agarra al tipo, lo pone en un ascensor, el piso 30, le corta arriba, pum, cagaste. Y me preguntaron la vez pasada por un pala. Yo mostré el pala, pero no lo mostré en un juego, ¿ya? Así que hoy día lo vamos a mostrar. Vamos a jugar, esto es un pala más serio, esto es un pala de torneo, ¿ya? Vamos a ver que también le va en la ladder, ya que hoy día están los palas everywhere. Así que esos son los decks que vamos a jugar, cabros. Considerando el amor por los guarros, pueden ser... Sí, los guarros pueden ser contra de ese deck porque ellos pueden aumentar mucho más su vida. Lo malo es que después de recibir el combo de 50.000 que te pega el chamán, vamos a ver si aún te queda armadura para seguir peleando. Porque puedes matar a Maligos al tiro, pero aún así el guan tiene más. Tiene más para poder seguir cagándote con armadura, menos que el turno en que te pegue, así como Alexstrasza en los Frozen Control te bajaran la vida a 15, te puedes chantar todos los buffs de armadura que encuentres. Pero sí, puede ser un counter. Es más, vamos a probarlo al tiro, ¿ya? Pero vamos a probarlo en un casual. Primero en casual. ¿Por qué? Porque estos son deck troll. Trollísimos. No sé cómo es. No. ¿Cómo es el plural de esto? No, ni siquiera es un plural. Bueno, vamos a ver cómo le va a este chamín. Y vamos a cambiar el deck también acá. En el deck tracker. Con Chami. Asesor de la muerte, acá estamos. Perfecto. Bueno, obviamente las primeras cartas que queremos tener en nuestra mano son cosas que nos hagan robar. Farsight, Mana Totem. Y esto me sirve igual. Sí, me lo voy a quedar. Druida te puede hacer mierda contra este deck. ¿Por qué? Porque puede pegarte 14 en el turno 9. Espero que no sea una ramp normal. Esta canción es genial, pero es un poco baja de tono. Voy a cambiarla. Esta canción me gusta. Ok, nada. Aviso al tiro, va a ser un juego largo, probablemente. Un okidoki. No. Eso es poder de héroe y pega a la cara. Algo de Tool. Me encanta Tool, pero mi stream normalmente siempre coloco música de videojuego. No quiero cambiar ahora el foco de mi stream. Quiero hacerlo seguir. Sí, tiene que ocupar su poder de héroe para matar esto. Prefiero eso nomás. Prefiero que se mantenga no pegándome tanto en la cara. A menos que sea un Wrath por 3. De todas maneras, no importa, no puedes bajar nada. A menos que tengas algo de 1. Saludos a Ajax94. Buenas, gracias por venir a ver el stream. También a The Beast y a The Chikorita.
Acá Oso también, que acaba de llegar. Saludos a todos por venir, gracias por venir al stream. Bacán, viste, ahí lo le sigo previniendo que me joda. Vamos a agarrar uno más. Ok. La raja, weón, un Hex por cero. Sería la raja si yo pudiera, tuviera que atacar. Tuviera con qué atacar, mejor dicho. Tastingo, buena, Tastingo. Ok, hasta ahora tengo casi el combo listo para matar lo que se cruce. A ver. Primero un tótem. Blotchmate Talos me lo voy a guardar por si acaso llego a sacar algo más útil. Sí, no era nada. Creo que nada. Nada todavía. Ya. Técnicamente sí, llegar a turno 10 contra un druida. Hay que creer, ¿eh? Necesito que crean en este deck. Necesito que crean, si no creen va a haber problema. Esa cual se va del Hex, al toque. Bacán, no me está pegando mucho, pero le estoy dejando acumular mucha mierda. Ah, cierto, sí. Saludos a Grand Max, pero tengo que avisar que hoy día han cambiado un poco las cosas en el stream. Vamos a jugar un crackle aquí. Muere. ¡Qué bonito! Han cambiado un poco las cosas en el stream. Traten de no usar mucha caps porque acabamos de instalar una política anti. Hay que bajarle un poco el volumen a eso. Acabo de instalar nuevas políticas anti-spam, ¿ya? Y anti-mods. Anti-mobs. Put your faith in the light. Así que traten de no eso, porque si no, el backabot va a dejar la cagada. Saludos también a Asfire. ¿Qué más? Soy tú. Put your faith in the light. Mierda. Eso es malo. Ya me gasté el Hex. Yo creo que esto. Si vamos a 30 de nuevo. Mierda. El druida ahora va a usar su super combo. Me voy a la mierda, ¿eh? This is not good at all. Put your faith in the light. Okay, obviamente esperábamos la visita hoy día de los Nephew Boys. Obviamente, saludos a los Nephew Boys. Tastingo.
Put your faith in the light. Vamos a evitar un poco el troleo, weón. ¿Para qué? Este weón de acá. Esto. Yo creo que matar a este weón de acá. Sí, sin que haga su trolazo. Solo falta robar a Máligos. Esta hueá pegaría 10, 10, 16 y sin contar, en el peor de los casos, 16 y... oh, ahí está. Oh, solo necesito que sobreviva un poco esta hueá. O robar a Máligos. Si roba a Máligos, gané. ¿Por qué te concentras tanto en Towns? No te voy a atacar. Este es el Chami de Máligos, exactamente. Estamos viendo cómo funciona. Otro más. Feliciar a este weón, yo cacho que sí, es una buena idea. Porque estamos esperando a Máligos nomás. Tratemos de reducirle todo el daño posible. Luego sana a Kim también y a Aldra. Newbies Attack. Máligo, sale rápido. Dale Máligo, esto va a ser hermoso, si no, me fui a la mierda. Si es por uno, es porque está buscando su weá. No. No sé qué está tratando de hacer. Juntar daño, I guess. Mana Tide Totem. Cualquier minion que robes es horrible, porque si no lo bajas instantáneamente, te va a cagar cuando quieras usar el combo de Máligos. 4. Me puede matar, puede simplemente ocupar la weá de darle más T, más 2 a todo, and I'm dead. Pero creo que no sé por qué sigue esperando. Estamos listos, se tiene que ocupar de eso, o sea que no tiene para matarme. No hay letal todavía. ¡Ish! ¡No va a salir! ¡Chucha madre! ¡No va a salir! ¡Oh! ¡Oh my fucking god! ¡Salió! Ahí está el lindo Máligos. Y son 10. Y son 8. Y son 6. ¡Y no alcanzó el daño! Ni siquiera alcanzaba con eso.
Conche tu madre, no alcanzó el daño. Creo que aún que ocupar, a ver, ¿cuánto le pegué? 8. 8, no. 8, 9, 10, 11, 2, 11, más 13, ya quedan 3. Fuck off, no alcancé. Faltó el daño, weón. Fuck you. Casi, casi, weón. Pero al menos se vio el potencial que tiene el deck. Lo malo es que no saqué nada extra. No pude sacar nada para hacer 3. No pude tradear con sus weas bajas. Ni siquiera fue por combo. Lo pruebo en Ranked. No, no, 14, ¿qué importa? Vamos 14, no hay. Total, la season empezó hace muy poco, así que estamos bien. Ok. X3. Legends. No. Añadir minions a este deck es una buena idea, pero lo malo es que mientras más minions tenés y no los puedes bajar, es como complicado. No, nada de esto me sirve en este momento. Ok. No, el bot está haciendo súper bien su trabajo. Sí, hoy día obviamente esperábamos la visita de ciertas personas indeseables, pero bueno, será nomás, por cosas del internet. Ok, una handlock. Para eso tenemos esto, qué buena. Y tenemos un antidragón también. Saludos a Loke77. Mr. Chiroe también. A Don Nakin. Y serían todos. Sí, sí, obvio, si hoy día iban a haber hartos weando, así que no se preocupen, si estábamos esperándolos. Uno hace su Steam nomás. Saludos a Maggie 2. Sí, lo malo es que hubo un precio que pagar por usar ese bot. Un poco molesto tener que banear, por ejemplo, groserías en inglés o algunas cosas, pero... ¿qué más se le puede hacer, pues, weón? Hay que evitar nomás que la gente siga causando caos. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder, pero no importa. ¿Qué sucede? Nada. Los Nephew Boys nomás que están troleando. Maggie 2, me querías dar las gracias por el otro día. ¿A qué te refieres?
Maldita sea. Ese weón puede ser un problema. Silenciarlo no estaría mal. Pero vamos a ver qué hago con esto primero. Ah, mira, tenemos que matarlo justo. Arma por cero. Le quitamos dos. Me echan tres. Le pego uno. Criticaste mi stream. Creo que tengo buena idea de quién eres, pero si te sentiste ofendida, creo que entiendas que no lo hablo por una razón de que seas tú personalmente. Era más una crítica social, porque si eres quien creo que eres, la verdad no lo sé en realidad. Bueno, si no eres el quien creo que eres, entonces mis disculpas. Por 4 con la cara. Se ha pegado harto. A ver, contemos el daño que puedo hacerle. Una vez que baje a Maligos, voy a tener 4 de daño. 4 de mana. Así que podrían ser 8, 11 y 11. Voy a contar 8 porque sé que mi cueva es horrenda. Así que vamos a decir 8 y 8 nomás. Así que serían 16. No mucho. ¿Otro tótem? Otro tótem no, allá. No importa cuántas towns coloque el weón, lo que me importa a mí es pegarle a la cara. ¿Cómo llegué a Senil Gaming? Después de se proyectaron algunos videos de mis playthroughs en Heart and Funny. Me interesó harto la idea de poder unirme a un team, porque antes estaba en un team, pero era bastante lento el avance que tenía ese team. Así que Senil Gaming, yo hablé con uno de los integrantes de Senil Gaming a ver si podían conseguirme una cita con los administradores. Y después de una larga conversa, dijeron que ni un problema, que probemos cómo va, les hubiera gustado hasta ver cómo han sido mis streams. Así que eso es todo, no es una larga historia en realidad. Le faltan dinosaurios y algunas cosas. Creo que me falta aquí un Lavarst. Me está faltando un Lavarst. Pero hay que tratar de guardar todo lo importante. Pide y se te dará. Hay que sacar todos los minions de la mano. A ver, si le tiro esta wea ahora. Porque tengo 6 de mana. 6, son 3. Ahí, y ahí tengo eso. Vamos a tratar de bajarlo un poquito más. Ajá. Y sería. Si no me mata en 2 turnos, estamos bien. Ok. 5. 7. Creo que ya cachó el mote ya de qué estoy jugando. No importa, eso se puede limpiar. Eso se puede limpiar. Espérate, ¿tengo para matarlo ya? Tengo 10 de daño. 10 más 8, 18. A ver. Maligos, por 4. Me quedan 4 de mana. Serían 10 y serían. No, 8, 18. No, le quedarían 3. God damn it, está complicada la cosa. Nos vamos a tratar de echar un tótem loco. Justamente el que necesitaba. Yo cacho que limpiar un poco esta mierda. Está pegando 3 o 4. Este weón no puede atacar. Así que ahí. Vamos.
en realidad no necesitaba ocupar eso. Y ahora serían 1, 2, 3. Puedo congelar también a este weón de acá. Ajá. Y estamos listos. ¡Ah! ¡Maldita sea! Tengo fatiga. Te voy a matar esta mierda igual. Luego pega uno. Janito Soccer. ¿Soccer? Janito nomás. No te puedes venir a ver el stream, amigo. Pasa nomás. Tiro a Maligos, me quedan 4 de daño y puedo tirarle todo el daño, pero si no sale Maligos, cagué. Yep, si eso es un ban, no sé qué es, bien dicho. En todo caso fue muy buena jugada silenciarse el 7-3. A ver, podría bajar esto. No, es que si voy lloro... ¡Oh, fuck! ¿Voy YOLO? Eso dicen ustedes, voy YOLO. ¡Ya, po! ¡Vamos YOLO! ¡Voy a perder! ¡No! ¡No perdí! Son 8 y 10, lo dije al revés, no importa. ¡Bien! ¡Oh, shit! ¡Casi me voy a la mierda! Normalmente son a esta hora, 11, 11 y media, por ahí, 12. Ah, mierda, casi que no lo logro. No me quiero tirar de nuevo con ese deck en ranking, weón, pero estoy en rango 14, así que no importa. Ese es J4. Tu mensaje fue censurado. I'm sorry. No sé exactamente por qué. Es que no arriesga, no gana. Bien dicho, Hack94. Bien dicho. Concha tu madre, pero estos güeros juntan tanta armadura. No me lo voy a poder bajar. Me quedo con esta wea. Es útil. Me quedo con esto, no. Spell de uno lo necesito guardar, así que tratemos de no juntar tanta basura. Sí, los Nazi Mods hoy día tienen que. Están haciendo la pega un poco dura, pero tienen que hacerlo. Sí, hoy día llegó el nuevo Mubot, así que está complicado. ¿Cuántas copas tenés? ¿Copas para tomar? ¿Para tomar? No, normalmente no he ido mucho a torneos grandes, si eso quieres preguntar. What? ¿Tengo Facebook abierto? ¿Por qué? Tengo que cerrar esta web. No, voy a cerrar todo Facebook. Siempre cierro Facebook antes de hacer los streams para que no haya un problema, que ustedes escuchan el sonido.
Ok. Ahora sí, vuelta al stream. Ah, ya, vamos. No tiene nada todavía, así que obliguémoslo a gastar alguna huevita loca. Te mandaré un saludo, pero ya leí tu nombre. I'm sorry. No vamos a alimentar la polémica de este stream. Perfecto. Un Hex. Servirá para la... Oh, no creo que pueda matarlo con tanta armadura, por la rechucha. A la cara. Ah, por si acaso tengo que romper tu arma. Mira, si es en buena onda ni en problema, aunque igual ese nombre es insultante. Yo no voy a hacer de esa manera. Yo trato de que mi stream sea algo que usted o la gente aprenda, pueda hacer preguntas del juego. Lo mismo que hacen en Hearthstone Chile. Pero de una manera más sana, o sea, ¿para qué vamos a hacer mala onda por ser mala onda, no? ¡Oh my god! El Mubot no está funcionando. Katsaku, hay que tener cuidado, weón. El Mubot no tiene piedad. Ok, aquí podría ir una tormenta relámpago. Más que nada porque tengo... No, 9 cartas. Aún puedo seguir robando. No quiero tratar de arriesgarme, pero... Por favor, quiero hacer 1-1. Fue el maldito 1-1. Estúpido 1-1, weón. Creo que va a tener que hacerlo. Por la mierda, no quiero hacerlo. Ya. Tiempo desesperado, medida desesperada. Será, bro. Desde chico yo aprendí que cuando uno es un gamer, uno no importa lo bueno o malo que sea, siempre hay alguien que es mejor y peor. Así que, para ser arrogante no vale la pena. No, no puedes poner tus legendarias que sacas en sobre, ni portales tampoco. Pero puedes hacer las preguntas. No me molesta responder preguntas. ¡Concha tu madre, tiene demasiada armadura! ¡No voy a poder bajar! ¡Oh! ¿Qué wea hago aquí? Ahora tengo todos los spells de coste bajo, pero no tengo ni a Maligo ni al Ancestor Skull. Tal vez, ¿qué hacer? What now? A veces. Ya, la música se frenó, what? Ahí sí. ¡No voy a ganar esta weá! ¡Mira, me tiene 12! ¡Gatemet! ¡Nalguidan! ¡Lol! La gente a veces piensa que uno realmente es idiota o algo así. ¡Come on! ¡You're better than that! ¡You can do better! No, no te preocupes, viejo. Tenemos suficientes moderadores para banear todas las personas que vengan a wearnos. Si alguien quiere gastar su tiempo en esa clase de cosas, mejor. Ay, me están dando views igual. Si teníamos más que leer, claro que día esto iba a pasar. Efecto la raíz, no, así me gusta decirles, efecto la raíz. Por favor, pégala al 3-3, baja un poco esa armadura, concha tu madre. Ya, gracias. Exacto, ¿protesta pacífica o no proteste? Necesito... ¡Ah,
Esto no es lo que necesito ahora. No tengo nada para robar. Demet. Le mando freeze. Puedo bajarle un poco de tanta armadura en todo caso. Puedo. Ya, dale, pico. Si total la fatiga, el próximo turno va a ser horrible igual, así que. Guardarme los spells de uno, sí me los voy a guardar todos. Ya, baja tu basura. Ya. Será, po. Apareció una novia otro en el chat. Hello, hello, hello. Ok. Ahora sale este huevón, po. Cuando me servía el turno pasado. Fuck. Oh, qué hago mierda ahora. Ya, solo quiero robar más cartas. Será, po. Tú pegas 5. Chao, ándate. This is a happy place. Get out of here. Saludos a Nevi de Brigade. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Gracias amigos por venir a ver el stream. Pasen más. ¿Quién es el Gadis? El Gadis es un moderador, un amigo mío, hace harto tiempo. Varios años. Y cuando empezó el stream no teníamos moderador, no teníamos nada. Fue como. Dijo que hice el stream para mi weón. Ok. Ahora que me gasté el Hex, el maricón me baja un Ragnaros. Yay. Creo que ni con Maligon la hago. Au. Eso puede ayudar, pero I'm fucking dead. Ahora tengo Maligos, pero no. Puta, si bajo Maligo, yo sé que va a morir, porque es un aguarro control, tiene 12 de. Va a tener 12 de armadura, hay infinidad de combos para que el weón lo mate. So fuck it. No. No, saca su mierda. No. Ya. ¡Listo! ¡No me toques! ¡Aléjate de mi cara! ¡Este partido es ridículo! Un cosplay de Thrall. Tal vez si juntamos subscribers o suficientes followers puedo hacer un cosplay de Thrall. ¡Lol! Creí que jamás me iba a tener una hueá como esa. ¿No puedes tener más armadura, weón? Al menos tiene que sacrificar cosas. Y gastar algo de armadura. ¡Oh, come on! Ragnaros casi me la parte. Silenciar a un Ragnaros es una de esas cosas que tú no quieres hacer en la vida. God damn it, son, god damn it. Lo peor es que si hago este, le voy a dar más armadura. Fuck. Y si tiro de los dos a sacrificar, Ragnaros me la va a partir. Damn it. No, la música de Epic Sass Guy sería la raja si tuviera el combo, no lo puedo tirar. Ni siquiera lo tengo en la mano. Uf, ¿qué juego ahora? A ver. ¿Qué arma es esta? Ya, no viene Grom. ¿Silenciar a Ragnaros? No me sirve para nada. Otro Hex, no tengo como mierda robar.
Oh. Oh, fuck off, dude. Fuck off. Ya, no quiero matar todo en la mesa, solo quiero reducir el daño. Así que... ¿cómo mierda hacemos esto? ¡Ya! ¡No! ¡No sé por qué hice eso! ¡No! ¡Creo que le di la win! ¡Ya! ¡No! ¡Le di la win! ¡No! ¡El pánico me cagó! ¡No soporté la presión! ¡Fucking shit! No, este deck es muy entretenido, es muy la raja, pero no es palaver. Ni cagando. ¡Ya! Cambio de deck. Elijamos otro deck. Ya. ¿Qué hueá tenemos hoy? ¿Qué más tenemos hoy? ¿Qué mierda hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué se están retardado ese por la rechucha? Ya. Ok, vamos con la mil. La mil me gusta. Sí, la mil es buena. Y puede jugarse también. Estos son rangos bajos, así que demás. Sí, exactamente como dice Katsaku, este deck es fucking awesome, pero tienes que sacar exactamente las cartas, exactamente los combos, topdequear lo que tienes que topdequear, básicamente ser perfecto en todo. Eso no pasa. Pero es chistoso. ¿Eh? Estamos troleando con algunos decks, ¿eh? Ya saludé a Neville de Brigal. Vigrat. Chucha. Saludos a ver. Evin 13. Imperator Magnífico. Wow, ese nombre. Difícil de decir. Más falta. De Brigal ya la saludé. Cesante Z también. Cesante Z. Wow. It's kind of a sad name. Y serían todos. Ferochi, creo que también lo saludé. Ok. Y ahora... no, no va a estar nada. Banhammer por 4. Pega 3 y te banea, robas una carta. Compré de Malfurión, po juego. Oh my god, what? Yuki, alright. ¿Qué mierda es Yuki? Cosplay de Malfurión, po weón, what? SJ4. ¿Trabajas en un cine? Yo igual traje en un cine, weón. Fue la peor experiencia que he tenido en el mundo. Me tocó trabajar del tipo que proyectaba las películas de arriba. Veí películas gratis a cada rato, weón, pero era tan pajero, weón. Y nunca voy a olvidar cuando cometí el mejor error de mi vida. Pero creo que le hice a esa gente un favor. Ellos querían ver Twilight 2. Y yo me equivoqué de película. Y no me acuerdo qué weón coloqué. Pero... Evin 13, difícil no banearte con esa clase de lenguaje, pero weón, tranquilo. ¿Un timeout? Un timeout nomás. Sin ban, timeout nomás. No quiero matar a esa weá todavía. No quiero tener un swipe por tirar un swipe. Es el primer stream donde Selgavis está tan activo en realidad. Normalmente es That Silent Type.
that silent guy that two things in the background. A ver. ¿Qué me conviene silenciar más? O sea, ese 6-4 tiene que morir porque Goma está pegando mucho. Y tengo que llegar a turno 9 para curar todo. What? ¿Mood? ¿Mood? Ok, Mood se tomó atribuciones. Inclusive se puso a hablar. Si tan solo tuvieras uno más de ataque, weón. Uno. God damn it, ¿qué weón hago? ¿Lo soy peo o no lo soy peo? ¿Sabes qué más? Ya, ¿sabes qué? Silenciamos a este weón. Sí, silenciémoslo. Y que haga su weá nomás, no importa. Si yo llego a turno 9, esto no pasó, hacemos un... Se limpió todo y listo. ¿Por qué me acordé de esa weá, weón? De la weá del cine. Pero yo le hice un favor. Esos tipos no tuvieron que ver Twilight ese día, ¿te das cuenta? Eso es casi un favor. Oye, te estás pasando, weón. Tranquilo. A ver. ¿Puedo hacer cosas locas con esto? Hay un rat. Una poison seeds. No estaría malo tirar una poison seeds. Para nada. Papa hablar, what the fuck. Puedo pegar para hacer nada. No, vamos con poison seeds, ya listo. I'm dead. I know I'm dead. No, ese 6-4 tenía que morir. ¿No tienes letal? ¿No tienes letal? ¿Cómo puedo limpiar todo esto? ¿Cómo puedo limpiar todo esto? Vamos, piensa, Jota. Sí, puedo limpiar todo esto. ¡El Pyromancer! Dos, lo dejo a todos en dos y uso dos spells. Listo, 4, 2. Pyromancer. Moneda. Y swipe. Los oficiales en kit de fuego. Ah, buena esa. Tuve que gastar esta weá. Y se va a suicidar este tipo, pero era eso o nada. Tal vez se lo hubiera hecho al revés. Ok, no hay letal. No todavía. God damn it. Necesito aguantar. Nada más. Sí, la moneda estuvo de más, pero no pensé que agarrar el otro Pyromancer. Fuck. Ya, ahora me pego un swipe, I'm fucking dead. Mi mamá entró a mi pieza y me preguntó por qué está en un documento. Y me quemó una suástica en la frente. Hola, wea hardcore. Ay, no bebes, po weón. ¿Cómo me saco ese weón de encima? Me lo puedo sacar, pero ¿cómo me saco los 1-1s? A ver, es el último turno, tengo que salvarme, de alguna manera, maldita sea. No puedo salvarme con nada. ¡Inerey! ¡Se sacó un Inerey! Ah.
Si saco mi mierda y me salvo. Igual sirve. ¡Mierda! ¡No me alcanza el mana! Fuck, 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 tire. Fuck, fuck. Fucking fuck, 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 fuck. No, I'm fucking dead. No puedo hacer nada. Tiene 4 de daño y si mato esto, él tiene 2 de daño y 3 con el poder de héroe. I'm fucking dead. You're not sorry. You're not sorry. Fuck off. Me falta el innovate. Necesitaba un innovate, maldita sea. God damn it. Fuck you. No, tú sabes que Green Sigil no es la mejor zona. Grizzly Hills. Eso, no sé si estás hablando. Grizzly Hills, no es Green Hills. No, ok. Estás hablando de WoW. Ya. ¿Sabes qué más? Vamos un poco serious. Ya me cansé de jugar tanto de trolo. Vamos a aplicar un poco de serious. Me estaban preguntando por jugar pala. Vamos a hacer tracker. No me trolees ahora. Me estaban preguntando por jugar pala el otro día. Vamos a jugar pala. Un pala bueno. Ya, este es bueno. Ya lo he jugado varias veces, es entretenido, es la raja. Y nunca he visto tanto value para Blood Knight, weón. A menos que no sea arena, obviamente. Luego sacamos RAM 09. A Janito. No, a Janito ya lo saludé. No, no hay que tener a Dracul nomás. Dractul. Dracul. Tú no. No tengo la moneda, quedarme con huevas de 4. Tengo suficientes cosas de 3. Una buena deck de Hunter. Oh, I don't like Play Hunter, es demasiado cáncer. Solo lo uso cuando quiero hacer una misión y estoy muy cabreado y quiero jugar esta más rápido y irme a mi casa. Bueno, Hunter no te resulta. Bueno, he intentado infinidad de combos para jugar Hunter Control. Infinidad de putos Hunter Controls. Nada funciona. Selgadis, siempre puedo meter contra Selgadis. Y hasta ahora no hemos visto un Hunter que no tenga que ir full skill. Y con skill me refiero a no skill, porque el weón solo... Skill Command. Por eso le dicen así a la carta. A ver, ¿puedo llamar? No, llamar a estos weones ahora no vale la pena. ¿Un Reporting for Duty? Nada más. No hay nada más que hacerle. Así que, ¿Pirate Trader? ¿Un Trader? Un Trader. Y a la carita. Puf. Listo. Hunter es una de esas clases que se construyó para jugarse a agro y solo se juega agro. Jugarlo control es complicado, es cansador. Y muchas veces no funciona. ¿Qué mierda es Helber? ¿Helber? Smasher of Fortuna. Sacude tus carritas y pega. What the fuck? ¿Un taunt? Y preparados para el mejor swipe del mundo. Listo, seteamos un swipe. ¿Tomarás el swipe, amigo? Por 6. ¿Me lo hace la mano? No me digas que usas la carta para subir la mano al deck. Starfire. ¿Quién chucho es Starfire? Es una de esas cartas que tú dices, ah, ¿verdad que esa weá era una carta?
Katsaku, creo que no me has contado, pero puedo imaginarme. What the fuck, un Murloc. ¿Facebook? ¿Ya lo cerré? Ah, oh, mierda, no, está abierto. Ahí sí, chucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tú, ve ahí y haz cosas de vacas. Pastea un poquito. Ok, me lo va a silenciar. Este pobre tipo no... Ok, ahora me siento mal. Es uno de esos tipos que no tiene las cartas. Follow the rules. Qué buena canción, por la chucha. Hello, hello, hello. Silence. Tírame tu swipe, I don't care. Tiene que estar en arena, weón. Creo que, bueno. No, para mí que es un pobre tipo que solo que está aprendiendo a jugar. No me gusta jugar con decks tan cabrones como este. Y me ganara y ahí cago. Si me gana, cago. En realidad están ahí para hacer un dico. Bueno, los bajas así para que, bueno. Ahora que piensa que no tengo todas las cartas, ahora bajo toda la wea. Y pura wea cabrona. Pura legendaria ahora. Soy paso. No, ahí soy paso. Es una mecha, ok, es una simple mecha. Puedo sacrificar acá. Ajá. Puedo sacrificar acá. Puedo ponerme esto. 3-3, no importa. Just like you. I can kill that shit. Y un... lo de porque sí. El Final Fantasy Mystic Quest es un tan mal juego, weón, pero tiene un soundtrack tan cabrón, concha tu madre. ¿Una arenita? ¿Podríamos ir por una arenita si es que la gente quiere? Oh shit, el pobre tipo. ¡Tiene por las... ¡tiene todas las cartas básicas! ¡Amarazol! Soy la definición de Hitler. ¿Qué hizo mi style? Gotta be on my side. The Hearthstone de HearthstoneArena.com. Es un sitio que te... sí, creo que lo he probado. Pero... oye, podría probarlo. Si quieren que lo pruebe, puedo probarlo. Vamos, vamos. Aunque creo que Chris tiene mucho más peso que yo en todo caso. Tyrion. Gastemos esta weá. 4-1 Tyrion. Put your faith in the light. Durante estos días que tal vez hoy día ya pararon, creo que ya pararon los Nephew Boys de weá, pero durante estos días no se van a anunciar los followers con el sonido y la weá, porque ya vieron lo que pasó cuando empezó el stream. No pensé en eso, pero volverán. Eventualmente volverán. Puedo probarlo, Katsaku, si quieres que lo pruebe. Ningún problema. Depende de la otra gente. Chucha, Katsaku, escribiste muchos mensajes y el Mugwa se volvió loco. No. No. Katsaku. Fuck. Denme un segundito. Un inocente fue atacado por el Hammerband. Y necesito que ese inocente vuelva.
No puede ser, pues weón, el weón no tenía nada para jugar. Me dio pena. No puede ser tan maricón jugándole con un pal tan cabrón. Nerf Mubot, please. Mubot se está volviendo muy loco, weón. Dice, este no es tu canal. Este es mi canal ahora, weón. Las vacas se tomarán todos los canales. Ahora que lo pienso, podría hacerme un Dead Rattle Chamán. Enfocados netamente para hacer los combos de las vacas y colocarle Mubot Deck. Hay una pobre alma que fue atacado por el Hammerband. Tenemos que salvarlo. Moderadores, busquen a los nombres. Y los nombres que no sean troll, pregúntenme. Oh, mira, weón, tenemos un combo a Noyotron. Me gusta tener un silencio siempre en la mano. Equality, comunismo tengo uno solo. Prefiero no tenerlo en la mano. Necesito buscar algo mejor. Wow. Puedo hacer el Blood Knight más cabrón que he visto. Vamos a ver si puedo hacerlo. Vamos, please, let it happen. Let it happen. Let the dream happen. The dream? The dream is alive. The dream is still alive. Please, don't kill anything. No. Don't put out any of the divine chills. Do it. Don't do it, mejor dicho. Don't do it. Un momento, ¿qué es eso? No. Hijo de puta, huevón. Me cagaste. Iba a tener el Blood Knight más cabrón que he visto. No importa, igual voy a sacar uno. Dorai. Iba a ser silenciado ahora. ¡Mi dream! Mubot, te estás portando mal, detente. Cabros, mañana Mubot va a ser castigado, lo juro. ¿Ya? Vamos, weón. Puedes hacerlo. You can do this. A la cara. Qué interesante tech. I like that. Follow the rules. 4, 2, a la cara. Fuck you, weón. Cuando tienes 6 de daño, tienes que pegarlos. Mubot confirmado para Smash. Consagra, ¿dónde están mis consagras? Consagra. Oye, consagra. ¿Te vas a pegar los 6 de nuevo? No, Rap Bruno. Sí, Rap Bruno. ¿Soy? Rap por 4. Nada, a la cara. Sí, por lo tanto, nada más. Uno, poder de héroe. No creo que se pegue 6 de nuevo, weón. Sí, obviamente no se va a pegar salva de nuevo. Ahí, uno también. Ah, te pegué 4 otra vez, la raja. Awesome. Do that, please. Silvanitas. Comunismo. ¿Comunismo? ¿Comunismo o no comunismo? A ver. Karl Marx tenía muy buenas ideas, weón. Pero ¿será buena idea ahora? Porque
puedo morir fácilmente. No, Sylvanas. Ya. Sylvanas. ¿Qué haces ahora? ¿Qué locura ahora vas a hacer? ¿Ah? ¿Ah? Vamos, go. Para ti, weón. ¿La vas a matar? La vas a matar. ¡Se alejó de mi cara! ¡Se alejó de mi cara! Felcher. Ya gastó sus dos silencios. Felcher. ¿Y un 1-1? No, eso probablemente va a ser objeto de un swipe. A ver. Curarme 8 todavía no es tan imperativo. No debo hacerlo ahora. Creo que esto no está optimizado para hacerlo. Sobre todo como la tele es vieja. Ahí viene el swipe. Ahí viene el swipe. Ahí no, sí, no. Soy paso. Consecration. No. Doctor Boom. Y perdí. ¿Perdí? No todavía. What the shit? Ah, 3 y 3 y 2 y 2. Ah, ok, va a ser el trade. Ah, mierda, te gastaste esa weá de forma defensiva. Oh, no era very good play, eh. Must tell. Un Sager, pues weón, ni juega trola. No, yo no me voy a curar. ¿Two Arms Man? Uy, otro Blood Knight cabronazo. Otro Blood Knight bien cabronazo. Bien fregón así, bien cabrón. 4. Doom Sager. Estoy tentado al Doom Sager, weón. Two Arms Man. ¿Tendrá para matarme después del Two Arms Man? Two Arms Man. Cuando lo tienes, si la vida te da limones, los tiras por la ventana. Porque ahora perdí. No me gusta la consagra de mi vida. Tiene que limpiar. Va a limpiar. ¡Oh my god! ¡Limpió! Y se pegó. ¡Ish! ¡Malo! Un tirionazo. Tengo letal, ¿o no? A ver, si lo silencio esta mierda, le pego 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tal comunismo? Comunismo, me tinca, ya. ¡Wombo combo! Las bombas limpian todo. Es más, poderle pegado, que soy weón. Sí, poderle pegado. Gate, me. ¡No bajes nada! ¡Que no bajes nada!
No puede bajar nada. Si baja algo, va a morir ese algo. Le seguí el turno. A menos que tenga el bombo combo, pero no me mata. Solo me baja. Ahí está Katsaku, ni un problema. Vuelva nomás. Ya. Tyrion. Put your faith in the motherfucking light, bitch. Y no juntas a nosotros. Ya. Vamos. Si no te pegas los 6 para quitarle el escudo divino, después te viene un blonde genial, sin contar que pierdes. Ok. No, no me rompas el arma. No. Don't do it. Don't do it. Si juega el Tree of Life, me voy a la mierda, ¿eh? Y voy a picarme, pero como nunca antes. Weapons ready. Me voy a curar 8. Y... Tú sin tu life. Awesome. No sé qué quieres robar tanto, weón, pero... ¿Con qué pueda? Ya no tienes más silencio, a menos que corras un búho más. Y aunque lo corras, este weón pega 3. Tienes que matar 2 weones ahora. Un town guatón. Tampoco te salvas, tengo un búho. Y eso puede errar, que es lo peor. Ni siquiera puede confiar en que este weón pueda limpiar esto con un swipe o alguna wea así. La música perfecta para este momento. Vamos, go. Soy paso. Por Dios, necesito daño. Exacto. Dos, o no, tiene el 3. ¡A la cara! ¡Venga a la cara! ¡Ven a la cara! ¡Ven a la cara! ¡Ven a la cara! ¡Ven, digo! ¡A la cara! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hijo de puta! ¡Anti-wombo combo! ¡Llévenle a la caballería, weón! ¡Hay que ganar esta wea! 3 a la cara. 4. 1. Listo. Ya no hay más swipes, ya lo ocupo los dos. Starfire, y cagué. ¡Gané! La venganza del 1-1, weón, no puedes contener tanto metal. Son basuras 1-1. La mejor basura. Diez. Si hago una quest más. Si hago esta quest de aquí, puedo jugar una arena. Si quieres ver bien mi live, te... Puedo pasar un link, dame un segundito. Yo te llevo, cabrón, no te preocupes. Ahí está. Instala eso en tu PC y te corre súper bien el stream. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Ya, sigamos con pala. ¿Qué cambio? ¿Eco Madness? ¿Quieren ver Eco Madness? Mierda, la está viendo en el celular. You're on your own, man. I'm sorry. Ah, no la vi, sorry. Estaba ocupado. A ver. Veamos la imagen. Concha su madre, así ves mi stream. Debería colocar Lavender Town solo porque lo estás viendo así.
Vamos con Warrock Control Echo Mage. Warrock Control, ¿qué tiempo que no juego Warrock Control? Aparte hay que seguir puchando para sacar el Warrock Dorado. ¿Dónde dejé el Warrock Dorado? Acá está. ¿A quién le nostalgia esta canción? Oh, GoldenEye, weón. The best. Y claro, cuando sale el Warrock Control, sale el Hunter. Hola, weón, ¿cómo estáis? ¿Me recuerdas? No quería recordarte, weón. Me guardo toda esta mierda. Todo sirve para pelear contra Hunter. Hola, me dijeron que empezaste a jugar Warrock Control. ¿Puedo salir a jugar? ¿Ah? No, Hunter, quédate en tu maldito hoyo. No te queremos aquí. Warrock Control, no podés estar pacífica. Ay, Dios. Wait. No. Made to fit. ¿Harás el trade? No, vas a ser un Hunter. Vas a ser un Hunter. Básicamente vas a ser un Hunter. Uno. Dos. ¡De combo! ¡De combo! Listo. What the shit? Really? The please. Igual me sirve, aún me sirve para tradear. O para pegarte en la cara. Back to work. Y si pones un secreto ahora, estoy seguro que es Explosive, weón. No me das con wea. Se enojó, what the fuck. Hunter being Hunter. Hunter and Hunter Culture. Oye, cara, weón, ¿para qué le voy a gastar en otra cosa? Más tanquecito. Tanquecito. Ahora pego uno y me subo más tanquecito. Ahora puedo mandarte una mina al deck. A menos que te pongas un arma. Ponte un arma, please. Ponte un arma y un secreto. Para ti. Esa weá es Chilson. A cagar. Y veo que te molesta mi 2-1, así que mi 2-1 seguirá vivo. Un día más. Arma secreto, dale. Quiero hacer esta weá. Vamos, do it. Make my day. Make my day. Qué tiempo que quería hacer un stream largo, weón, por la chucha, weón, trabajo culiado, weón. ¡Me lo saqué encima! 2 semanas más, examen de grado y sería. ¡Puedo forzarlo! ¡Puedo forzar el metal! De cualquier manera me voy a pegar 4, así que será. Ok. A menos que tengas un lobo. Si tienes un lobo me cagaste, súper duro, súper duro. Ah, sí, Maruchan está mal puesto en el layout. Pero lo puse ahí porque cuando mostraba un deck estaba molestando. Ahora está como, weón, ¡actívala! Ya me escuchan, no hay problema. Yo voy. ¿Qué salió? Una bomba. Oh mierda, me escuchan, me cagaste.
Armor Made to Fit. Ay, let the dogs out. Alguna hueá va a bajar ahora, ¿cierto? Fucking bullshit. Closing time. Capa. Ok, tengo que pegar. Todo aguanta menos de 6, así que vale callampa en realidad. Va a matar lo que toque. Un Belcher. Bueno, será pues. Y solo por ser buena onda, lo siento mi 1-1, weón, pero vas a tener que enfrentar a un dinosaurio gigante, weón. Un Belcher loco y 5 la cara. ¿Por qué el town? ¿Por qué el town? Because YOLO, I guess. Para que pueda ganar más fuerza o algo. Pega uno. The Beast. Le salió un pollo furioso, estoy seguro. Dijo, ah, no, van a dar la mierda. No, no, es el Gavis pregunta por qué el weón le echó taunt. What's that matter? Un Gazrilla es como un Volvar. Acabo de hacer una terrible comparación, pero la idea, un Volvar sin que tú tengas un silencio en la mano, debe morir el turno en que es bajado o te va. ¿Por qué me están lloviendo Hunters ahora? No es viernes. No es. ¿Por qué me están lloviendo Hunters ahora? Que estaba diciendo, me olvidé. Execute, execute, execute. No. Execute. Lo mejor son los videos de Gazrilla pegando 55.558 con mantequilla y chispitas, weón. Esos videos son crueles. Bueno, al parecer el Execute quiere estar en mi mano y me gusta tener a Alexstrasza en la primera mano contra un Hunter. Hace sentir un poquito de seguridad, weón. Y ahora baja tu araña y tu weá que tenías preparada, ¿cierto? Nada. Ok, yo soy un guarro contra. Yo respondo a lo que tú haces. Así que yo solamente voy a anular tu poder de héroe. Tu turno pasado sirvió para nada. Ok, nada, un arma. Bien por usted. Hey, si me quieres regalar el early, by all means, gracias. Secreto. Qué tranquilita esta música, weón. Vamos a cambiarla. Un poco de Deus Ex Machina. Esto es cara. Esto es matar esta mierda acá. Tal vez mandarme un poquito de armadura. A ver qué pasa. ¡Pum! ¡Chupa el pico, weón! ¡La weón molesta! Ok, será, po. Tengo que dejarle esa weón vía. Lo bueno es que siendo guarro control tengo casi asegurado llegar a turno 50.000 con esto. Y ese weón murió. Con execute. Damage output muy poco. Ok. Next turn. Oh my god, Harrison Jones. Pero no quiero todavía, quiero que gaste un secreto.
Literally. Hello. Si le gastó el segundo es porque tiene algo más para eso, ¿cierto? Bueno, no, gracias, bueno, I don't feel like it. No, thank you very much, thanks. ¿Por qué quiere algún secreto? Porque quiero que su arma tenga un poquito más de value para mí cuando la reviente con el Jones. Skill Command. The best skill ever. Brawl. No hay Brawl para mí. Me encantaría, weón, colocar el botón de calidad, Tim. Pero no puedo, porque el botón de calidad es netamente para las personas que tienen partnership con Twitch. Como cuya persona no voy a nombrar. Pero para eso tienes que tener una cantidad de followers, subscribers impresionante. Ponte un arma. No tenéis para ponerte una puta arma. Serían 6 más 2, eso no me hace nada. Un Grom. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Todavía no me mata. Y tengo a la estaja todavía. ¿Lidiarás con mi basurilla? Pero si te molesta la calidad, este grupo, esta página es la raja, te sirve perfectamente para eso. Si él me atacó, es porque esa trampa es una trampa de serpientes. O tal vez una freezing trap, y lo que quiere simplemente es que vuelva a mi mano, y que vuelva a la puta mina, y no algo mejor. Todavía no estoy en peligro como para querer colocar una trampa de serpiente. Una... Chill Master. Momento. ¿Qué es esto? Lo dije. Trampa de serpientes. Obvio. I can take the hit. Por tanto, no vamos a tocar sus lindos minions. Se van a quedar ahí nomás. Pega menos, por favor. ¿Qué lo hace tarde? ¿Qué? No entendí. What the fuck? Oye, no. Chucha. Bro. Ese Dr. Boom es un problema. Tiene que tratar de que salgan las tres serpientes de una. Ok, now I'm in trouble. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I'm not dead yet. Cara nomás. Me to fit. Ah, no dura. La música es culiada, weón, para la weá. Para la situación de mierda en la que estoy. Un día harás un stream tempranito. Me gustaría hacer stream más temprano, pero es que cada vez que lo hago no aparece mucha gente, weón. I would love that. Aunque en todo caso, si quieres ver los streams sin que sea tan molesto, los subo a YouTube todos los que hago. ¿Me vas a dar tanta armadura, really? Oh my god, pobre tipo. Ahora la cara. Eso. No, 4, no, po. 1.
Ok, ¿y ahora? Ya gasté mis dos Execute. Tal vez debería colocarle un Big Game Hunter a este deck. Tal vez no caería mal. Ahora que todos gustan a Doctor Boom. Chica, take the hit, vamos. Necesito guardar la ceniza del cigarro. Lamentablemente no estará en vivo, pero es una solución. Toma mi cara. Siete. Tiene 15 de daño en mesa. Si es una Freezing... No, no es Freezing, tal vez es Snake Trap. A ver. ¿Qué puedo sacar si es que le doy 3 1-1s? No morir, para empezar. Así que veréis por Impact, no, ya, ahí tienes tus 3 cagones. Este juego es de... exactamente, amigo. Es el 3. El Seiken Setsu 3. Make to fit. Podría darle algo de qué preocuparse, ¿eh? Sí, vamos a darle algo de qué preocuparse. Creo que acá. Así me doy uno más de armadura. Y ahora el buen va a tratar de matar ese Grom. O romper su 2-2 para tener una Freezing Trap. Cosa que no lo puedo atacar. ¡Gargademet! Freeze entra y tiene que matar a este loca. Si no, no va a salir para nada. No, lo tiro en buena calidad. Bueno, no en buena calidad. Lo tiro en, creo que es... ¿cuál es la 480? Pero no puedo porque necesito Punish para hacer eso primero. Ragnaros, don't be a troll. No, oye, Ragnaros, pégale al 1-4. That's why I love you, Ragnaros. Ahora lo malo es que tengo que matar a ese Ragnaros, o si no me voy a la mierda. Pum. I've been live and heavy metal. God damn it. No sé si me he equivocado, pero no tengo letal ninguna oportunidad. Eso es para subirme a la mano, la raja, gracias. Esto cuesta 8, 9. No, si me lo subo a la mano es una estupidez. ¡Gademe del cáncer! ¡El cáncer! I see you. Armadura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tiene letal ya. Y esto fue Freezing Trap, así que no va a pasar ni a la traza. Pero hey, no hace daño probar, creo. No es como que tenga tantas opciones en este momento. ¡Ey! No, no es. No es Freezing Trap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 de daño. Tengo que tratar de romperle algo más.
Ahora, esa sí es Freezing Trap. Me encantaría bajarla más rato, pero es que esta weá cuesta 9 y si cuesta más 2 serían 11 y no lo puedo bajar. Tenía el daño. Oh, me salvé. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mierda. Tenía el daño justo. God damn it. Fuck off. Ok. Se están acumulando los Hunters, así que yo voy a sacar mi respuesta a los Hunters. De su puta madre, weón. Vamos, ya. Come on. Y ahora no va a ser un Hunter. ¿Quién apuesta con que ahora no va a ser un cochino Hunter? ¿Dónde está mi Echo Madness? Acá está. Exact Little, pues, weón. Traza, siempre la primera mano, nunca cuando yo la quiero. Duplicate. Nah, tengo mejores cosas para que. Como eso. Oh, como eso. Ok. Vamos. Forro, weón, pero no pude ir a la puta BlizzCon porque no soy millonario y vivo en Osorno, weón. En realidad valoro más un Frostball que un Flame Cannon, porque Flame Cannon no lo puedes dirigir, así que verga. What the fuck? Ok, nada. Turno 2 limpio. No, que 77, ten cuidado. No uses tantas caps. Ya dije que el Mugol va a ser arreglado, pero no hoy. Una maldita mecha mage. Ay, te defanía, pero ten cuidado. El Mood is not merciful. Mood nació de un lugar muy triste. Nadie entiende eso. Mood viene de una familia muy, muy pobre, weón, donde el papá era alcohólico. Y Mood dice: no, no, weón, no. Yo no permito esa weá. Y hace explotar todo. Eres una mecha mecha, así que tengo que limpiarte la mesa todas las veces que pueda. Todas. No bajar ni una wea. Mecánica al Jerry. Anything. Ok, ya tengo el combo. Y desde el próximo turno se vienen los Giganters. ¿Viste, Ken? Que no estaba equivocado. Hoy día cuando estábamos viendo los términos de Mubot decía como mensajes que pretenden ser baneados y salían como messages entre cositos. Decíamos, ¿quién va a hacer eso? ¿What? ¿Really? ¿Por qué usaste eso? ¡Gigante loco! Ya, estás apurado por hacerme daño, ya te caché. Ya te entendí, macho, tranquilo, tranquilo. ¡Uy! ¿Está bien enojado? ¿Inkray? Eso fue un flame trade. No puedo permitir que me baje tan rápido. Tal vez un antique. ¿Antique?
Belcher. Sí, un Belcher. Saca ese escudo divino, me molesta ese escudo divino. Sácalo de ahí. 4-4 entre 5, poder de héroe. Bajamos mucha mierda y no sé qué hueá más. No sé qué más puedes hacer. ¡Ah, Fire! Se me ha olvidado el Fire. Ahí, ahora no sé qué weas, pegas con el 3-2 supongo y pasas con uno para acá. Las aguas Flame. ¡Oh, yeah! ¡Vale un Flame Strike! You're not flying. Ok. Ok, eso ahora sí es peligroso. Porque tiene letal. Echo of Midip. Oh my god, Echo of Midip. Esto. Necesito esto y necesito un pingazo. Vamos, pégame con todo, pero no rompas mi escudo. Pégame con todo, pero no rompas mi escudo. Vamos, son 7. 1. Son 6. Vamos, go, 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 go. Vamos, combo, combo, combo. Se viene el combo, combo. Combo, combo. Se viene, se viene. What the fuck, weón? ¿Por qué quiere gastar su spell de uno? No, vino a entender. Explosive chip. 4, 5, 6, no. Echo of me deep, bitch. No pude hacer combo combo por cero, pero algo es algo. 16, 24, he's not dead. Yet. Ya, si no puede romper mi escudo este turno. Puede. Fireball. Flame Strike. Fireball, dale, go. Venga, paso. Mira, mejor en 5, pude haberme dejado en menos. Técnicamente no, amigo, porque yo no promociono el tabaco. Todos los streams yo digo que fumar es malo, que sé las consecuencias que y todo el tema. Así que no se preocupe, amigo, y disfruto su baño. Me preocupo todos los días de que gente no fume. Uno. Dos. Mad Scientist. Oveja. Mato mi propio Mad Scientist. No, mato mi propia oveja. Para limpiar la weá. A mi cara no, a mi cara. Oh my god. ¿Y qué era esto? ¿Qué era esto? Necesito saberlo, necesito saberlo. Necesito saber qué era. Oh my god, me maté solo, weón. Ok. Yeah. What the fuck? Ah, las cosas que pasan a veces, ¿no? Las cosas que pasan a veces, ¿eh? Concha tu madre. What are the odds? Estaré aquí toda la noche, estaré aquí toda la noche, weón. Funny moments. I get fucking owned. Oh, I get owned, bitch. Oh my god. ¿Sabes qué? Esa weón la podría mandar a Trollden sin huevo. I get fucking owned. Ah. ¿Cómo se te pasan ahora, weón? No, pues no, wey, pues weón.
Estos weones no son divertidos, weón. Doctor Doom, weón. Nerf, please, Doctor Doom. Oh, me pegó 4 y 1, weón. Justo lo que tenía que pegarme. Se la doy, se la doy. ¿Se la doy o no se la doy? Porque yo la hice. Yo me maté. Yo me maté. ¿Ya? Yo quería matarla. Weón, el rey. Concha tu madre, la weón horrible. Ay, no. Ya. Vamos con esto. Rat por 3. Go, rat por 3. Nada, no hay rat. Ok. Entonces ahora vamos con Acolyte of Pain. The Pain speak to him. Well wrecked. Hola, weá. Hola, weá. ¡Qué mierda, weón! Habían 3 gigantes. 8, 6 ahí. No, yo le quiero pegar a ese tipo. Ese tipo, weón. A ver. Voy a colocar mi seguro de vida. Mi seguro de vida. Aprovechar a este tipo. Ahí está este español que sacó, ten cuidado. Darklaw escrito con cabo, weón. Guys, really? A esa weá vamos a llegar. Ya, pues, weón, si hacen cuentas troll que sean creíbles al menos, pues, weón. God damn. Darklaw, buena Darklaw. What the shit, really? Ay, Dios, A ver. ¿Gigante? No estaba mal la idea. Un gigantito loco. Pero tú eres Dark. Vamos, tú eres uno de mis panels en el gaming, ganador de torneos. Vamos, tú sabes cuál es este deck. Vamos, tú puedes. Escrito con cabo, wey. What? Excuse me, what? Ok, I get wrecked. Oh, vamos, weón, really? Era tan difícil de descubrir. Enjoy your band. Concha tu madre, Rivi. Escrito con cabo, weón. Ya, ¿qué carta quemé? ¿No quemé ninguna? Oh my god, pensé que tenía más cartas. Ya, la raja. Awesome, no quemé nada. ¡Pum! Onizuka Chile New 2. What the fuck? It's like a Japanese nightmare there. Buenas. Aún me río, weón, que está escrito con cabo, weón. Oh, vamos, Nalgidan. Somos parte del mismo team, ¿cierto? LOL. Ay, Dios. ¿Qué hago aquí? Tengo 10 cartas, tengo que sacar cartas de mi mano. Tiene que pegar 5, tiene que pegarse 1, se deja en 4. ¡Falso! ¡Rellita 28, juegón! Ya, esta wea era troll y se transformó en una wea tan chistosa. ¡What the shit!
What the shit, people, really? You can do better than that, really. Me falta uno de Spell Power, weón. Dark Dragon es un muy buen jugador, weón. Vas a empezar ahí. I can go full wombo combo of this shit. Y ahora mata a un 8-8 con tu 7, con tu 9-7. O vas a mi cara. Si vas a mi cara no importa, porque tengo un seguro de vida guardadito en la mano. No se preocupe, chato 12. Hoy día estaba tan predestinado que la gente iba a llegar a tolear, así que será nomás. Ya vamos, mátalo. Kill him. We know you wanna kill him. Es más, si lo matas, me llenas la mano, weón, y puedo perder una carta. Dale, go. Dale, go. Do it. Don't kill me. God damn it, don't kill me. No importa perder un Echo of Midif. Mata, tú sabes que quieres matar a ese 8-8. Tú sabes que quieres. ¡Vuelve a tu deck, weón! ¡Vamos! ¡No, vuelve a tu deck! ¿Qué pierdes? No tienes nada que perder. Swipe-paso. Un swipe-paso y ahora sí tradeas. Porque ahora ya no importa, ¿cierto? Ice Block. Y ahora tradeas. ¡Oh my god! Belchers, yo quería esto. God damn it, you're a terrible person. Flame Strike. Podría ser un Flame Strike. Pero si uso un Flame Strike, no me alcanza para hacer mi combo acá. Alex Traza. Tampoco es mala idea usar Alex Traza. O tal vez curarme 8. Si es un Flamestrike, limpio todo. Todo, puedo limpiar ahí también. Pero si tiene cualquier hueá para matarme, pierdo. A ver, aquí está complicada la cosa. Puede llamar el Strasse.